Buenos días, soy Simón Nicodí, de segundo A de Biotecnología y Farmacia, en concreto pertenezco al grupo 3, y justamente nos ha tocado el problema 3. Por tanto, lo voy a resolver a continuación. En el enunciado es extenso y supongo que la profesora tiene el enunciado en su posesión, así que voy a proceder a simplemente explicar el diagrama de flujo. Vale, esto se trata sobre un grupo de amigos que quieren crear cerveza y lo que hacen es que mezclan 10 kilogramos de cebada con cierta cantidad de agua. Esta mezcla va a tener un 85% en peso de agua. Esta mezcla va a sufrir un proceso de maceración donde se va a hidrolizar el almidón y por cada una molécula de almidón vamos a obtener 50 moléculas de maltosa. No tiene un rendimiento del 100%, es decir, que la transformación se produce con una conversión del 85%. Y obtenemos un mosto cervecero que va a ser filtrado. En la filtración se pierde toda la fibra que hay y además, tras la filtración, lo cuecen y en la cocción se pierde un 10% de agua. Esta mezcla va a entrar al fermentador donde con la ayuda de las levaduras Saccharomyces se va a pasar de una molécula de maltosa a dos de etanol y dos de CO2 y vamos a obtener nuestro producto final, que es la cerveza. Nuestro producto final va a tener un 2,5% de su peso en etanol y sabemos que el CO2 se queda en forma de gas en la misma cámara. Vale. ¿Qué datos adicionales nos dan el enunciado? Pues nos da los pesos moleculares de cada uno de los componentes. Además, nos da la densidad del mosto y de la cerveza. Además, nos da algunos parámetros de la hidrólisis enzimática, como la KM o la Vmax, y la cinética de transformación de la maltosa, que va a ser esta. Estos datos ahora mismo no los necesitamos, necesitamos para más adelante. Vale. Pues, primero lo más importante es establecer qué tipo de proceso estamos. Estamos ante un proceso discontinuo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque no hay caudal, no hay corriente de entrada, sino que sencillamente en una carga, en un ciclo, ponen 10 kilogramos de cebada. Y tampoco apreciamos este estado estacionario característico del proceso continuo. Además, vemos que es un proceso que sufre transformación, ¿no? Tenemos generación aquí y aquí. Por tanto, no, no es físico, es biológico o químico, como queráis. Por estos dos motivos, tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer varios cálculos, ¿vale? A continuación, voy a escribir la tabla que nos va a ayudar a llevar esto adelante, ¿vale? Para que no perdamos tiempo mientras que lo hago, lo voy a hacer rápido. Vale, aquí ya tengo mi tabla. Ahora vamos a rellenar los datos que ya sabemos o que tenemos. ¿No? Entonces, la corriente 1 sabemos que entran 10 kilogramos de cebada y que de estos 10 kilogramos, 10% son fibra, 85% son almidón y 5% son agua y lo demás, pues no. Ahora, en el 2 no sabemos cuánto entra, pero sabemos que el 100% es agua. Entonces, sencillamente, sería así. En el 3 sabemos que el 85% es agua. Y sabemos que no hay maltosa, ni etanol, ni CO2 porque no se va a ninguna reacción a cabo. Aunque desconocemos estos dos parámetros y el caudal. En el 4 ya no conocemos nada. En el 5 tampoco. Ah, miento, en el 5 sí. En el 5 sabemos que el 100% va a ser fibra. Porque lo único que sale, como podemos ver, es fibra. En el 6 sabemos todo. No sé, bueno, a partir de aquí ya no va a haber más fibra. Eso ya lo tenemos claro. Y hasta aquí. Ah, y que 2,5 del último va a ser etanol. No sabemos mucho más. Vale, estupendo.
Entonces tenemos un montón de incógnitas o de cosas que averiguar. En concreto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vale, 20 incógnitas, pero vamos a ir poco a poco porque si no es imposible. Vale, entonces primero nos vamos a centrar en sacar el 2 y el 3. O sea, este sistema. Vamos a estudiar este pequeño sistema. ¿Vale? Vale, sabemos que la masa total en 3 va a ser la suma de sus masas, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Masa total en 3 va a ser igual a la masa de fibra, que como podemos ver no entra nada, que como solo entra toda la fibra de 1, pues va a ser el 10% de 10, que es 1 kilogramo de fibra. Más lo que entra de almidón, que solamente viene de almidón, que sería el 85 del 10%, que sería más 8,5 de kilogramos de almidón. ¿Vale? Esto más agua. Que esto ya es donde tenemos el problema, porque sabemos que van a entrar 0,5 kilogramos de agua que vienen del corriente 1, pero no sabemos cuánto viene del 2. Entonces aquí lo que vamos a poner va a ser en 0,5 kilogramos de agua que vienen del 1 más la masa de agua 2. Vale. Ahora, nos dice que el 85% de lo que hay aquí es agua, ¿no? Entonces podemos establecer que 0,85 va a ser igual a la masa de agua partido por 9,5 más masa en kilogramos más masa de agua ok. O sea, esto es evidente, ¿no? O sea, se suma esto más esto, da 9,5 kilogramos, que es lo que hay de almidón y fibra, que no nos ha cambiado. Y queremos averiguar cuánto agua ha entrado. Entonces, sencillamente, si esto equivalía a 0,85, ¿no? Entonces, sacamos la masa de agua de 3. O sea, tras despejar esto, que como siempre tenemos 10 minutos. ¡Hostia, 10 minutos! Puf. Bueno, entonces sacaríamos aquí la masa de agua, ¿vale? Voy a hacer todo así sin explicar mucho porque no me va a dar tiempo. Esto sería, tras despejarlo, nos daría 53,85 kilogramos de agua en 3. Entonces, si sabemos que estos 53,85 kilogramos de agua equivalen al 85% del peso total, pues con una sencilla operación, podemos sacar cuánto es la masa total, ¿no? Entonces sería 85%, o sea, 85 centavos, por nuestra masa total en 3 va a ser igual a 53,85 kilogramos de agua en 3, ¿no? Se despeja esto y te da que la masa total en 3 es igual a 63,35 kilogramos. Y pues lo rellenamos, 63 con 35 kilogramos. Vale, sabiendo esto ya podemos calcular los porcentajes de fibra y de almidón que tenemos, sencillamente cogiendo los kilogramos de fibra que tenemos, que en este caso es 1, 1 kilogramo, y lo dividimos entre la masa total, 63. Vale, entonces tenemos que la X de fibra es igual a 1 kilogramo de fibra partido por 63,35, que es igual a 58. Ah, por 100. Y hacemos lo mismo con almidón y nos da 13,42% y ya está. Almidón 13,42 y fibra 1,58. Vale, estupendo. Sigamos para adelante. Ya tenemos esto, ya podemos calcular cuánto entra en 2. Sencillamente restando o... Así que lo que hacemos es que restamos 63,35 menos 10, que es 53 con 3, 35. Vale, sigamos.
Vale, seguimos. Por la ley de conservación de la masa, obviamente lo que vaya a entrar en la masa que va a entrar en 3 va a entrar en 4. Por tanto, vamos a tener los mismos kilogramos en 3 que en 4. Vale. En la reacción de hidrólisis, tanto se van a transformar el almidón y maltosas, o sea, ningún otro componente va a variar. Por tanto, vamos a tener el mismo peso. Vamos a tener la misma cantidad de fibra y de agua, ¿no? Entonces, sencillamente hacemos nuestras fracciones para el agua y para la fibra. Por tanto, lo que hacemos es que cogemos, como he dicho antes, la masa de agua en este caso, y lo dividimos entre nuestro peso, y nos va a dar el mismo porcentaje, obviamente. Igual que con la fibra, nos va a dar exactamente el mismo porcentaje. Ya, este 8 no sé por qué está aquí, la verdad. Vale. Vale, ahora tenemos que calcular cuánto almidón se convierte y cuánto maltosa se transforma. No hay etanol ni CO2, por cierto. Vale. Vale, entonces sabemos que hay una conversión del 85%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 85% de almidón va a reaccionar, se va a pasar a ser maltosa, pero un 15% no. Por tanto, vamos a seguir teniendo un 15% de ese almidón en la mezcla. Vale, entonces lo que hacemos es sencillamente cogemos nuestros kilogramos de almidón que tenemos de antes, que sabemos que no ha cambiado, que es este 88,5 kilogramos. Y ese 8,5 lo multiplicamos por la conversión, ¿no? Que es el 85%, como podemos ver aquí. Entonces, esto nos daría exactamente cuántos kilogramos de almidón se van a convertir, ¿vale? Entonces, eso lo multiplicamos por el peso molecular del almidón y luego hacemos la estequimetría, ¿no? Porque una molécula de almidón son 50 de maltosa, ¿no? Que sería esto de aquí. Luego lo multiplicamos por el peso molecular de la maltosa. Y nos da cuántos kilogramos de maltosa se obtiene tras la hidrólisis, que son 7,13 kilogramos. Pues para sacar la fracción sencillamente habría que dividir estos kilogramos que hemos sacado por el peso total que hay y esto nos da un 11,27%. Ahora, podemos sencillamente restar 100 menos la suma de estos tres, o si no, también calcularlo. Y es que es lo que he hecho yo. Y sencillamente cogemos el 8,5 kilogramos de almidón y le restamos lo que sería la conversión, que es que esto soy 7,23. Esto menos esto nos da 1,27 kilogramos de almidón, que tras dividirlo por su masa total nos da el porcentaje de almidón que hay en 4, que es el mosto cervecero. Seguimos, vamos a la 5. Pues queremos calcular cuánta cantidad de fibra se sale. Vale, entonces en la filtración podemos ver que no hay ningún proceso de transformación, por tanto sería más bien, y lo es un proceso físico, por tanto tenemos que la entrada es igual a la salida. Y la entrada va a ser esta M4 y la salida va a ser la 5 y la 6, ¿vale? Para calcular la 5, sabemos que a partir de este paso no hay más fibra, por tanto, toda la masa de fibra que hay, y por la ley de la conservación de la masa, o sea, podemos calcular cuánto masas perdemos aquí, que es sencillamente cogiendo la X de la fibra que tenemos, o sea, la fracción de la fibra, y lo multiplicamos por el caudal, ¿no? Para saber cuánta masa hay exacta. Cogemos la masa de la fibra y la masa que cae de fibra es lo único que se pierde. Así que sencillamente MT5 va a ser, la masa de 5 va a ser 0,95. Y con sabiendo M4 y M5 podemos sacar M6, que sencillamente sería coger 4 y restarle 5. Lo que se pierde por 5, lo que no se pierde, lo que no es fibra, pues es 6, es lógico. Sencillamente son 62,3
35. Es una resta. Sin embargo, no se nos debe olvidar que se pierde un 10% de agua en este paso por cocción, porque se pone a cocer para darle ese sabor amargo característico a la cerveza. Por tanto, este 62,35 le vamos a quitar el 10% de agua. ¿Qué hacemos? Cogemos los kilogramos de agua que tenemos y le restamos un 10% de los kilogramos de agua que hay, ¿no? Entonces, nos da que tendríamos 47,51 kilogramos de agua aquí. Vale. Lo que se pierde son exactamente 6,34 kilogramos de agua. Estos 6,34 kilogramos de agua, no, no se está viendo, se lo restamos a la total y nos da 56,01 kilogramos totales. Entonces, en lugar de tener esta cantidad, tendríamos 56,01. ¿Vale? Y sencillamente hay que calcular las fracciones molares otra vez. Sabemos que tenemos 47,51 kilogramos de agua, pues sería simplemente dividir esto entre esto. Básicamente, pues hacemos otra vez esto con todos los demás. Cogemos la masa del componente y lo dividimos entre la masa total. Sencillamente habría que multiplicar porque no se ha perdido nada de agua, no se ha perdido nada de fibra, entonces habría que multiplicarlo, ni nada de almidón, habría que multiplicar esto por esto y dividirlo entre el peso total y te darían las fracciones molares que ya las tengo calculadas y son. Ya las he apuntado. Vale, nos queda la última parte del sistema, que es del proceso, que es el fermentador. En el fermentador también se sufre un proceso de transformación en el que, gracias a la saccharomyces, se pasa de una maltosa a dos etanol y dos CO2. Y el único dato que nos dan es que al final tenemos 2,5, bueno, el único dato, tenemos 2,5% del volumen de la masa total es etanol. Vale. Vale. Sabemos que, como dice aquí, que 0,025, que es 25, que es 2,5%, va a ser igual a la masa de etanol partido por 56,9, que es esto, que va a ser cuánta, porque entradas igual a salida, ¿no? Por la ley de conservación de masa, pues va a ser igual a 56,9. Digo, a ver, el etanol que se va a formar va a ser lo que previamente menos el CO2. ¿Vale? O sea que menos la masa del CO2. Vale, entonces tras despejar esto. Perdón, no lo vamos a despejar así. Vale, entonces como tenemos esa incógnita, si queremos tener una y si realmente nos fijamos, en realidad podemos poner las ecuaciones o las incógnitas que una dependa de la otra, ¿no? Porque por cada una de maltosa tenemos dos de etanol y dos de dióxido de carbono. Por tanto, hacemos que la M. ¿Se ve? Vale, MCO2, la masa de CO2 va a ser igual a esta masa de CO2 por, y tras muchos factores de conversión vamos a poder conseguir que este MCO2 sea una MET, o sea, una masa de ET, y así poder convertirlo, ¿no? Entonces, lo voy a hacer y os enseño la foto. Entonces, sería la masa CO2, que va a estar en kilogramos, lo multiplicaríamos por su peso molecular, ¿vale? Y luego, como sabemos que la estequiometría es 2 a 2, pues 2 kilomoles de CO2 van a equivaler a 2 kilomoles de etanol. Y luego con el peso molecular, pues obtendríamos la siguiente expresión que la podríamos luego sustituir. Lo que os dije, ¿no? Tras simplificar todo esto, acabamos con esta expresión que sustituimos la MCO2 por esto, MET, y ya esto lo podemos despejar. Y tras despejarlo, nos da que MET es igual a 1,9 kilogramos de etanol, y pues esto sustituimos, ¿no? Y nos da que MCO2 es igual a 1,33 kilogramos de CO2. Vale, procedemos a calcular cuánta maltosa nos queda.
O sea, queremos saber cuál es nuestra cantidad de maltosa inicial y final, ¿vale? Y entonces lo calculamos con igual, ¿no? Sabemos que tenemos 1,39 kilogramos de etanol que se ha formado, pues sencillamente con factores de conversión podemos llegar a ver cuánta cantidad de maltosa se ha transformado, ¿no? Sencillamente es multiplicar 1,39 kilogramos de etanol por el peso molecular de etanol, luego hacemos la estequiometría, que por cierto, he puesto aquí un 1 y es un 2, por cada 2 kilomoles de etanol hay uno de maltosa, y por el peso molecular de la maltosa llegamos a los kilogramos de maltosa que se han transformado. Sabemos porque anteriormente se ha podido calcular en la tabla, ¿no?, que 12,56% de este peso es la masa que vamos a tener de maltosa. Eso lo multiplicamos y nos da 7,14 kilogramos. A esto le vamos a restar este número que acabamos de calcular aquí, 5,18 kilogramos, y nos va a dar 1,96 kilogramos de maltosa. Vale, esta es con la que nos vamos a quedar al final, ¿sabes? Este es el peso que vamos a utilizar para calcular la fracción molar. Antes de calcular la fracción molar, tenemos que calcular cuánta hay en total. Pero bueno. Vale, sí, se me ha olvidado. Lo de la maltosa que hemos calculado es para más adelante, no es para ahora. Vale, entonces tenemos que calcular cuánto caudal hay aquí, perdón, cuánta masa sale por el 7. ¿Vale? Y lo que nos indica es que el enunciado nos indica que el CO2 se queda aquí. Por tanto, todo lo que va a salir aquí va a ser todo menos el CO2. O sea que lo que podemos hacer para calcular cuánto masa va a salir es sencillamente, digo sencillamente, pero sencillo no tiene nada. M9 es igual a M8 menos M de CO2. O sea, la masa que vamos a tener. Uy, perdona, pues no sé por qué he puesto estos números. M6. Vale, esto va a ser igual a lo que hay aquí menos lo que se genera de CO2, ¿no? Porque lo que se genera de CO2 se va a quedar en la cámara del fermentador. Ok, y ya tenemos esto calculado de antes, ¿no? Entonces sería 56,85 kilogramos menos lo que hemos calculado antes, que es 1,33 kilogramos de CO2. Y esto nos va a dar 55,52 kilogramos que lo vamos a meter aquí. Vale, y ahora con este peso ya podemos calcular las fracciones molares, ¿no? Porque la fracción molar del almidón sería igual a 2,23. Sea, primero había que calcular la masa que había antes, ¿no? Que no la tengo calculada, así que lo hacemos ahora. 2,23% de 56,85. Estoy calculando aquí la masa. Va a ser igual a 1,267 kilogramos de almidón que tenemos, ¿no? Entonces esto lo sustituimos a 1,267 kilogramos de. Ay, ¿por qué estoy grabando esto? Vale, aquí lo he calculado ya para no perder tiempo. Y básicamente como os decía, si cogemos la masa y lo dividimos entre la masa total, ¿no?, de cada uno y conseguimos la fracción. La de la maltosa la habíamos calculado antes. Si recordáis, bueno, sí, la habíamos calculado antes, la de CO2 también, entonces sencillamente los sustituimos cada uno en su respectiva casilla y ya tendríamos la tabla completada. Vale, además de completar esta tabla, nos pide que respondamos a cuatro cuestiones. Vale, y las cuatro cuestiones son las siguientes. Bueno, tenéis el anuncio al lado, así que sencillamente voy a proceder a contestarlas en otro folio blanco. Vale, nos piden cuánto tiempo tienen que esperar estos amigos para llevar a cabo la etapa de maceración. O sea, esta primera etapa de aquí. Vale, entonces nos dan los datos de la KM y la VMAX. Y sabemos que por cada un almidón se hidroliza un almidón para formar 50 maltosas, ¿vale? Lo que tenemos que sacar es la velocidad. Vale, entonces vamos a utilizar la ecuación de Michaelis-Menten para tras integrarlo. Conseguimos una expresión en matemática que se base en el tiempo.
y poder así calcular cuánto tiempo pasa, ¿vale? Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten es esta. Y sabemos que según pasa el tiempo, la concentración de almidón va a ir cambiando, variando. Por tanto, esto se podría dejar así. La diferencia de almidón, la concentración de almidón según el tiempo. Vale, y esta expresión, tras mucha matemática y mucha acción, llegamos a la siguiente expresión. Vale. No nos hemos olvidado de que todo esto sucede con una conversión del 85%, ¿vale? Vale, estupendo. Tenemos esta ecuación y tenemos información para todo, pero nos faltan dos datos: la concentración de almidón al principio y al final. Asimismo, para calcular la concentración, vamos a necesitar un dato, que es la densidad, ¿vale? Por ello, vamos a asumir, aunque el enunciado no lo deje muy claro, que la mezcla tiene la misma densidad todo el rato, ¿vale? Por tanto, densidad es igual a 1,05 kilogramos por litro. Esto lo asumimos, ¿vale? Ahora, esto lo podemos dejar en función de... Vale, como sabemos que es una conversión del 85%, podríamos dejar esto sencillamente como que la concentración de almidón inicial va a ser igual a la concentración de almidón inicial por 0,80, 0,15, digo. Entonces, esto sería lo mismo que decir 1 partido por 0,15, ¿vale? ¿Lo ve por el lápiz o no hace falta? O sea, ¿se ve? Yo creo que sí. Así, sería 0,15. Vale. Ahora, esta concentración, para calcularla, tenemos que sacar la masa de almidón que hay y dividirla por los litros. Sin embargo, no tenemos litros. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta densidad para pasar los litros que hay en ese momento a litros, los kilogramos que hay en ese momento a litros, y ahí sacar la concentración de ambas. ¿Vale? Aquí he calculado, tenemos 63,35 kilogramos, si recordamos en la tabla, aquí justo en la maceración había esta cantidad. Y lo multiplicamos por la densidad y nos da estos litros, ¿vale? Ahora voy a proceder a sencillamente dividir, a escribir la concentración, ¿no? Y sabemos que 8,5 kilogramos de almidón se meten ahí. Perdón, un pequeño lapsus. Vale, sabemos que 8,5 kilogramos de almidón los disolvemos en esta cantidad de disolución. Sin embargo, como todo esto está expresado en gramos, tenemos que pasarlo en gramos. ¿Vale? Entonces, 8,5 kilogramos en realidad son 0,0085 gramos en 60 con 31 litros. Esta es la concentración inicial, como ahí indica. Ahora, esto hay que restarle la concentración final, que en realidad es 15, o sea, 0,15%, que sería 0,15, por este número otra vez, por la concentración inicial, ¿no? Y otra vez entre el mismo volumen. Vale, tras hacer todo esto, nos da un resultado de 89 horas.
Hostias. Y vale, sí, 89 horas. Vale, la B es una cuestión más sencilla. Les pregunté en cuánta cantidad de levadura tuvieron que comprar. Y para ello cogemos, pasamos la masa que hay de, pues eso, de disolución, de mezcla, y con la densidad, pues lo conseguimos pasar a litros. Y ya luego con los litros, pues como nos dicen que, en el inicio nos dicen que han comprado levadura que tiene de concentración 10 gramos por cada litro, pues 10 gramos por litro. Todo esto nos va a dar 10, perdona, 50, 541,5 gramos de levadura. Y ya estaría. En la C nos preguntan cuánto tiempo dejaron que transcurriera la fermentación, ¿vale? Y para esto era para lo que os decía antes, que necesitábamos la concentración de maltosa inicial y la final, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que es un sistema discontinuo, ¿no? Y que básicamente la generación va a ser igual a a R por V, ¿vale? En realidad no tenemos volumen, ni tampoco nos hace falta, ¿vale? Vamos a el enunciado. En el enunciado nos facilitan esta velocidad. Y vale, entonces tenemos que de alguna forma pues derivarlo. Porque queremos estudiarlo en todo el tiempo, ¿sabes? Cada uno de los momentos, no solamente un valor exacto. Entonces tenemos que la derivada de la concentración de maltosa partido por la derivada del tiempo va a ser igual a esta velocidad, ¿vale? La concentración ya lleva por dentro de sí, por así decirlo, la palabra, el valor del volumen, ¿vale? Entonces, esto lo derivamos. ¡Ah! ¡Ay, qué susto! Lo derivamos y bueno, sí. Vale, entonces esta fórmula la sustituimos y la movemos para que, perdón, nos dé esto. R está aquí y la concentración está por acá. Entonces lo que hacemos es que movemos la concentración la concentración, la DT para ahí. Y esta concentración final de maltosa la ponemos aquí. Aquí estaría la inicial, ¿vale? Entonces nos queda de alguna forma esta derivada. Uy, he dicho inicio, hay que decir la concentración. Entonces, de alguna forma, acabamos con. Uf, ¿cómo estamos hoy, eh? Maltosa. Vale. Genial. Vale, entonces, tras hacer la integral, llegamos a esta expresión en la que arriba iría la concentración final de maltosa y abajo iría la concentración inicial. Y hemos calculado con antelación que la concentración inicial de maltosa es. Estoy diciendo concentración, ostras. Perdonad. Concentración sería masa partido por volumen. Lo que nosotros no tenemos es volumen, ¿no? Entonces, si lo pensamos, masa partido por volumen más masa partido por volumen, que es el mismo volumen, pues se podría tachar y se podría decir ya volumen con volumen y acabaríamos con la masa partido por masa. Vale. Teniéndose en cuenta, vamos a coger sencillamente la masa y cogemos 1,96 kilogramos de la masa final de maltosa partido por la masa inicial, que es 7,14 kilogramos, como explicamos al principio. Entonces, hacer todo esto nos da que tardaría 5,17 días en fermentar, ¿vale? Es bastante lento desde mi punto de vista, pero vamos. Y B nos pregunta cuántas botellas van a hacer falta, ¿vale? Vale, las botellas que se necesitan para calcularlo. Cogemos la masa total de líquido que tenemos al final y lo multiplicamos por la densidad, ¿no? Para convertirlo en volumen. Luego, este volumen, bueno, sí, lo he pasado a mililitros para facilitarme el cálculo y sabemos que cada botella contiene o puede contener a 330 mililitros. Entonces lo dividimos entre 330 mililitros
y nos da 160 botellas de cerveza. Se pueden envasar con todo lo que se ha generado. Pues ya estaría. Perdona, tío. Me ha salido fatal, lo sé. Mucho ánimo y gracias por escucharme. Saludos.